Los centros de verificación se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para los automovilistas poblanos, que tienen que invertir una buena parte del día para cumplir con esta obligación. Denuncias ciudadanas recibidas en Imagen Poblana hablan específicamente del Verificentro 2106, ubicado sobre la 25 Oriente, entre 18 y 20 Sur, donde los poblanos encuentran una buena cantidad de situaciones que les generan muchas molestias. De entrada, acusaron que la trabajadora que recibe los autos siempre está de mal humor y de manera maleducada les pide llenar un formato. La molestia de la señora es aún mayor cuando ve que los usuarios no llevan lapicero, pese a que es su responsabilidad proporcionarles uno. De los 6 espacios con los que cuenta el lugar para la verificación de los vehículos, únicamente funcionan 4 por la falta de personal. Además, los usuarios también deben aguantar los malos modos de algunos trabajadores. La lentitud con la que labora este verificentro provoca que los automovilistas se desesperen, pues pueden tardar hasta 45 minutos, aunque no haya gran cantidad de gente esperando verificar. Para rematar la mala experiencia de los automovilistas, está el trato a la hora de recibir la calcomanía, donde la misma trabajadora malhumorada es la que coloca esta etiqueta, eso sí, el auto pasa la verificación, pues muchos usuarios han acusado que no logran finalizar el trámite pese a que su auto es recién salido de agencia. Esta es la pesadilla que cientos de poblanos pasan al intentar cumplir con una de las más caras obligaciones en un verificentro donde el buen trato no es la principal característica. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.